Muy buenas tardes para toda la audiencia de Tierra de Boxeadores, agradecido nuevamente de este encuentro que tenemos con ustedes. Comentarles que hoy se tomaron los exámenes en nuestra Asociación Civil de Deporte de Contacto, en el cual participaron las diferentes academias, tanto de Z1, de Plotier, de Cuenca 15, del Círculo Policial y la Academia Warriors de Neuquén. Aquí lo que se hace todos los años es regularizar, digamos, el examen de grado. Cada uno de los alumnos va rindiendo el cinturón que le corresponde de acuerdo a su tiempo de permanencia y también tiempo de práctica. Así que, bueno, aquí se encuentran con lo que es actividades básicas, lo que es gimnasia y también se hace algo de lucha con niveles de control para que puedan demostrar su experiencia a través de todo este tiempo que vienen acompañándonos en esta escuela de kickboxing. Nos encontramos en lo que es la previa de organización para el primer evento de rango nacional que tiene esta asociación, que se va a realizar aquí en la ciudad de Neuquén, en el Club Z1, en lo que es el oeste neuquino. Se va a estar disputando el día sábado 10 de agosto y el evento va a arrancar a las 17 horas. La modalidad va a ser en dos cuadros. En la primera instancia van a realizarse todos los que son peleas exhibición y peleas amateur. Y después de un receso de una hora, a partir de las 21, van a arrancar lo que son las estelares de la noche, en el cual se van a disputar varias peleas semi-pro. Estimamos que unas 6 semi-pro y 2 estelares, que van a ser peleas profesionales pactadas entre representantes de aquí de la zona, de Roca Neuquén, versus representantes de la ciudad de Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires. Este evento está planificado para tener un total de 40 peleas, 40 combates, que se van a realizar en una sola jornada extendida, en una modalidad que está dando bastante resultado en lo que es la zona centro, y esto responde a la necesidad de la gran cantidad de combatientes, de peleadores que hay en la región, un poco para darle respuesta y para que todos tengan la oportunidad de subir en un solo evento. Van a estar presentes de distintas provincias, va a estar Chubut, Santa Cruz, va a estar Río Negro, va a estar Mendoza, La Pampa, Neuquén y obviamente nuestra vecina Río Negro. Así que los invitamos a todos, los vamos a estar esperando y vamos a estar promocionando lo que va a ser este evento de rango nacional. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Las peleas preliminares van a arrancar a partir de las 17 horas. Recordamos que van a ser modalidad amateur hasta las 20 horas, en que se va a realizar un receso, y a partir de las 21 horas se van a estar disputando los combates estelares de la noche.